You have a good one. Thank you. Chicas, vamos llegando al parque. Aquí este parque me gusta porque hay muchos árboles. Bueno, igual que en todos los parques, pero no sé, este parque nos gusta. Y pues acá me estaban esperando mi hermana y mis hermanas, no sé quién más iba a venir. Ya está, es que las 2 de la tarde, ni muy tarde ni muy temprano apenas. Y ahora pues el parque está grande, voy a ver dónde se acomodaron ellas. Me dijeron que en el número 4, y ahorita en el número me dijeron que ya se habían acomodado. No sé. No hay mucha gente, no sé, muchos carros. Y bueno, la temperatura estamos a como a 100 grados, que no se me hace tan caliente porque otra vez estamos como a 115 grados. Así creo que no va a estar ni muy caliente, que va a estar bien. Y bueno, voy aquí a buscarlos. Aquí como corre el agua, se ve, bueno, se siente como que está bien fresco aquí por los árboles y el agua, pero el agua se ve sucia. Miren, este puentecito y corre por acá. Pero yo veo el agua como sucia. Y bueno, ando buscándolas a mis hermanas. Y se ven ya los árboles, se ven como... Ya están cambiando de color porque ya va a entrar el otoño. Todavía no, creo que entra como el 22 de septiembre. Es cuando comienza el otoño, pero ya los árboles están cambiando de color. Y eso hace como que ya no se sienta tan fresco aquí. Ya se están secando. Aunque la temperatura no está muy alta, se siente un poquito caliente. Allá van ellos, mis hijos, y vienen aquí. Bueno, me voy a acercar aquí. Y sí hay mucha gente, pensé que casi no había gente, pero sí hay. Cuando entré no se miraban muchos carros, pero ya estando aquí, pues vi que sí, miren qué bonito se ve aquí el agua corriendo. Pasa por este puentecito y luego va a caer allá. Y allá la gente a veces está pescando. Y... Miren, allá hay gente comiendo. Y aquí les voy a enseñar sus patos que están bien a gusto allí en el agua. Miren qué bonito se mira. Qué gustos están. Miren, están todos los patos, está la gente. Y estos patos se están refrescando aquí en el agua. Que también a mí se me antoja meterme. Pero nadie se mete, nadie toca el agua, como que el agua está sucia. Y pues nada más es para que estén ahí los patos. Y bueno, acá hay más gente. Y estoy buscando el área donde están los pavos reales, que allá ya me dijeron que allá están. Así que vámonos por acá. Yo creo que nos vamos por acá. Sí, nos vamos a ir por acá. Está bien grande el parque. Y hay como muchos lagos, así como muchos. En acá está otro. Como que, o sea, los lagos nada más se comunican por medio de los ríos, estos arroyitos que van pasando, ¿no? Ríos, arroyitos. Sí.
Chicas, ya nos vamos, ya comimos. Y aquí vienen, aquí viene mi hermana y una amiga. Pero ya nos vamos, miren, ya comimos. Ya pasamos aquí como 2 horas. Y vamos a ver a dónde vamos. Yo creo que a la casa de mi hermana a seguir comiendo, no sé, pero allá nos vemos. En el parque solamente comimos como botana, pero aquí con mi hermana vamos a... vamos a pupusas. Aquí ya están las pupusas, miren qué buenas se miran. Vamos a hacer de frijoles. Nos enseñó una amiga que es de El Salvador a hacerlas. No tarda ya en llegar, pero nos adelantamos para hacerlas. También vamos a hacer del oroco. ¿Del oroco? Con chicharrón. Aquí ya las está haciendo, miren. Y con chicharrón, aquí está la olla. Y ahorita que estén, pues ya para comer. Aquí está el repollo. Aquí tengo una que ya me preparé. Y ahí está el perico que también quiere comer pupusas. ¿Te está picando? No, no te hace nada. ¿A que no hace nada, Vicente? No hace nada. Bueno, si lo haces enojar, sí. Aquí está el repollo para las pupusas. Esa es toda la uña. Me voy a sentar acá con mi plato. Porque aquí no hay lugar, voy para acá. Pues ya estoy en mi segunda gordita y se quedaron buenas. No, no son gorditas. Las veo como gorditas, pero son pupusas. Estoy acostumbrada a que la forma casi es igual que una gordita. Pero estas son pupusas. Lo que le hace también muy buena es el ¿cómo se llama? El repollo que está en vinagre. Una amiga nos enseñó a hacerla, que está allá sentada, y ahorita a ver si quiere salir para que la vean. Es de El Salvador y fue la que nos enseñó a preparar la masa y todo. Y se quedaron chidas. Se quedaron buenas. Mira, pero un tenedor, voy por un tenedor. Vamos a caminar a donde vamos a ir, a ningún lado. Vamos a ir a caminar en el... ¿Cómo sale? Para bajar las gorditas. Para bajar lo que nos comimos. Ay, dale la vuelta a la cuadra y después ahí eso. Está bonito para allá. Este no es Snoopy. Tenía paloma. Quiere jugar. Mami. Pues ya nos vamos pues a caminar. Mami, ¿qué está haciendo? Nos vemos para el siguiente video. Bye. Mami.